Hola, soy Diego Topa y esto es Sobran los Motivos. Me cuesta decirte Diego, te voy a decir Topa. No, pero decime como quieras, Diego, Topa. ¿Cómo estás? Bien, bien, súper bien. ¿Te gusta venir a Rosario? No es la primera vez que venís. No, vengo siempre. Rosario es una casa, la verdad que me siento en familia. Vengo desde hace muchísimos años, desde que hacía el show de Topa. ¿Cuánto así que... hace el show de Topa? Y 12 años. ¿12 años? Mira para atrás y decís, no, hace 2, 3 años. Vine con no. el show de Topa al Broadway. Ajá. Después vine con Topa y Mooney. También vine con Playhouse Disney Live, con Mickey, con Minnie, con todos. Y después, bueno, empecé a venir con Junior Express. Bien. Así que siempre, Rosario. Siempre, y siempre te da la bienvenida y siempre se llena el Broadway. Que en este caso me decían, se sumaron funciones en este nuevo recién, show. Recién, así que buenísimo que la gente nos elija nuevamente. Es un nuevo show, eso está bueno decirlo. Es un nuevo show, no es el del año pasado, el del Árbol Abuelo. Ese ya no, terminó. Ya está. Hicimos una gira de un año, así que... Está súper visto por todos. Se vio por capítulo. Todos lados. En Rosario vinimos 2 veces con el Árbol Abuelo a pedido del público. Y bueno, y este año tienen la oportunidad y es la primera vez que venimos en vacaciones de invierno. Así que en las vacaciones de invierno de ustedes. Claro, así porque que, hay que coordinar eso, porque los deben, me imagino, reclamar de varios lugares, claro. Y sí, la verdad que elegimos donde podíamos ir, que fue Uruguay, Rosario y Santiago de Chile. Así bien. Que traemos un nuevo espectáculo, contame nuevas los canciones. Personajes, ¿de qué se trata este nuevo capítulo? Bueno, este nuevo show es un concierto en la Estación Amistad y tiene muchos sketch, todos con humor, mucha comedia, música, y se suman... Para los que lo extrañaban un montón, vuelve Francis y Natalio. Se suman estos dos personajes increíbles que tienen un humor maravilloso. ¿Así te lo piden directamente? Sí, lo piden. ¿Y por bueno. qué no viene Francis? Sí, porque sí, bueno, sí, sí, se sí. suma Francis, se suma Natalio. Y también vamos a contar con la presencia, y esto de verdad que me enorgullece decirlo, porque contamos con la presencia de la princesita Sofía y la doctora Juguetes, directamente de los parques de Disney, acá al Broadway, los originales, así que se suman a esta gran fiesta en la Estación Amistad. El 2000 no fue un año cualquiera para vos, porque se te abrieron las puertas de un nuevo mundo, ¿no? De un que nuevo es el, mundo mágico. Exacto, que es nada más y nada menos que el mundo de Disney. Y es una marca registrada en todo el mundo, ¿no? Dice Disney y ya sabe a qué se refiere, ¿no? Calidad de espectáculos, de personajes. Todo. Un camino nuevo. En un tu vida nuevo. Que llevaba, después hablamos un poquito de más atrás, pero me gustaría que me cuentes de ese momento. ¿Cómo fue ese momento? Yo no sabía que era para Disney. Yo hacía casting, 7 castings hice. Y la verdad que fue increíble. En el último casting me dijeron que era para Disney y no lo podía creer. Yo venía haciendo cosas. Preservado a propósito, supongo. Y está bien. Claro. Lo cuidaban porque, viste, que por ahí a veces te juega en contra saberlo. Yo venía haciendo infantiles y programas para chicos, pero imagínate Disney. Era... No puede ser. No puede ¿en ser. ¿En serio? Pero y encima Disney, con 4 cabezas. Claro. La productora, viste, que venía claro. con un éxito, con El Rayo. Y digo, qué buena producción. En vivo para Latinoamérica, así que estaba buenísimo. ¿Y qué tuviste que hacer en el casting, te acordás? Y de todo, actuar, cantar, bailar, hacer escenas, duplas, hacer llamados telefónicos, a ver cómo nos manejábamos hablando en vivo, porque era en vivo al principio. Eso sí sabías, que iba a ser en vivo. Sí, sabíamos que iba a ser en vivo. Y ahí Zapping nació, Zone, se ahí llamaba. Está, Zapping Zone. Zapping y ahí Zone nació Zapping Zone. Y ahí nació, y yo fui uno de los fundadores del Zapping Zone. Eso te iba a decir. Éramos 7 conductores. Está bueno eso, porque no es que vos fuiste a suplir, a reemplazar a alguien o a un producto que ya estaba no, formado. Nació con nosotros, exacto, éramos 7. Exacto. ¿Y qué crees que cambió en vos a partir de ese momento? Por suerte, por ahí me bajó un poco la ansiedad, ¿no? Bien. Estaba como, vos pensás que cuando arranqué era como, era tú, y ahora es como que, obviamente, que más allá de que tengo, cumplo 18 años en Disney, así que tengo 18 años ya en la empresa, estoy como más tranquilo, disfruto, pero no perdí la ingenuidad, no perdí eso está bueno. La magia, el sorprenderme, el seguir...
superándonos año a año y superarme en los desafíos. Uh-huh. Pero no perdí eso. ¿Qué crees que sumo para que sigas siendo vos, Topa, que en definitiva sos también tu propio personaje? Total. Porque no es que te pusieron... Es mi apellido, Topa. Exacto, es mi apellido. Exacto. Así que vino conmigo, ¿no? Exacto. Y se transformó en mi marca registrada. Sí, totalmente. ¿Qué crees que sumo para que continúes teniendo los pies en la tierra, llamémosle? Tal vez el contacto con los chicos, aunque no creo que sea el único aditamento, porque hay muchos, vamos a llamarle personajes, que trabajan en el ámbito infantil, pero que si uno los conoce realmente, a veces se lleva un chasco importante. Me lo dicen siempre eso. No sé, a ver. Yo te puedo hablar desde mi lugar y yo creo que hace muchos años que vengo remándola en esto. Entonces, yo creo que tiene que ver con los miles y miles de no que tuve. Entonces, tuve muchos no y he llorado un montón y me he bajoneado, pero siempre decía que eran piedritas en el camino que había que sortearlas y no bajar los brazos. Yo creo que cuando uno empieza a estudiar teatro, los obstáculos cada vez son más grandes y uno tiene que aprender a sortearlos. Y esas creo que son las pruebas que te pone este medio, ¿no? Y bueno, siempre con optimismo y bueno, por algo es y me armaba, ¿viste? ¿Sos futbolero? Más o menos. Más o menos. No, porque menos, Bielsa pero... hablaba un poco de eso, viste que Bielsa para el ámbito futbolero es medio que casi Dios, ¿no? Y hablaba un poco el tema de los fracasos y los éxitos. Y decía que los éxitos son la excepción, en realidad. A veces, que la vida... yo creo que sí, ¿eh? Y yo no creo mucho en esto que te dicen, uy, qué suerte que tuviste. Yo no creo mucho en la suerte. Yo creo que uno va formándose y armándose y a veces... estás como preparado para algo, viniste para algo y justo se dieron las cosas, pero yo creo en el destino también un poco, ¿no? El destino en que uno trabaja por eso, mucho, labura, mucho. Aprende, se capacita. ¿Cuál fue el primer trabajo, pero con así, digamos, trabajo, no que uno hace por gusto? Porque me imagino que esto viene desde que tenés uso de razón, este siempre. Gusto por la música, por lo artístico. Pero ¿cuál fue el primer, vamos a decir, estipendio que recibiste por hacer, o sea, una obra? Mi primer sueldo. Sí, sueldo, digamos. Ya llamémoslo de esa manera. Para los artistas no sé si la palabra es sueldo, pero... Yo hacía changuitas al bueno, principio. Bueno, ahí está, ponele. Animaba fiestas infantiles. Ajá. Acá te están viendo todos los animadores infantiles y estarán diciendo, yo podré ser algún día Topa. Vendíamos libros. Íbamos por las casas golpeando la puerta con... Hoy mi mejor amigo y compañero también de la verdad que nací en Caseros, en un barrio, me acompaña mi hermano, Pali, es un gran, gran productor. Eso lo viene de vos, que estés con tu amigo y con tu hermano. Con mi hermano. Digo, que te acompañen todavía, eso es... Es que yo tuve la suerte de poder armar mi productora con gente que conoce todos mis no. Tu recorrido, claro. Mis recorridos y saben cuidarme. Bien. Y la verdad que son todos amigos de que les tengo súper confianza. Me quieren, me cuidan y quieren lo mejor para mí. Cuando me tienen que decir que no, también me dicen bien. Que no. Y está bueno porque eso también hacen los amigos. No, porque aparte te conocen mucho. No, Pablito Alonso me conoce demasiado. De hecho, cuando lo miraba recién, uno de los primeros trabajos que hacíamos, porque él vivía enfrente de mi casa, repartíamos libros. Bien. Y repartíamos pero libros. Casa, ¿cómo repartían? A ver, contame. Es así, nosotros íbamos puerta claro. Hay que golpear la puerta a las 8 de la mañana, ¿eh? Y hay que ser actor para eso. Golpeábamos la puerta y decíamos... O testigo de Jehová o actor. Hay que ser. Y era una bolsa. Vos dejabas una bolsa llena de libros sí. Y lo pasabas a buscar al día siguiente. Y si picaba, picaba. Bien. Pero la gente decía, no, por favor, porque uno tenía comisión si lo dejaba. Claro, ¿qué tipo de...? Diccionarios, libros de cocina. Claro, atlas, claro. Claro, sí, eso. Sí. Y uno tenía una comisión si por lo menos los dejabas. Después si lo comprabas tenías otra comisión. Ah, bien. Entonces decía, por favor, señor. Y ahí venía el actor, por favor, señora. Porque yo, de verdad, usted no lo cuenta, le decía. Pero si yo lo dejo, yo por lo menos, como es un manguito, déjelo, usted no quiere, no compre. Le digo, pero... Y después terminaban comprando, porque yo se lo dejaba y lo chumpeaban y después compraban. Así que fue una buena técnica. No se la pasa a nadie, ¿eh? Ah, bien. Ahora lo saben, ahí está. Igual te ayuda que tenés cara de bueno. Y tengo casi cara de siempre bueno. Cuando uno tiene cara de bueno, es una máxima que yo tengo. Son buenos. Y también en esa época y ahora abrir la puerta de las casas sí, a alguien no es fácil, ¿eh? Tienes razón. No era fácil. Y bueno, no sigue está. Siendo fácil hoy, pero bueno, genero confianza. ¿Y qué edad tenías ahí? ¿Y tenían, tenía? Ahí está. ¿Cuánto teníamos ahí, Pali? No sé. Nada. 17. ¿17? ¿A qué escuela fueron?
Él iba a un industrial en, de electromecánica, electromecánica, ¿no? De mecánica, automóvil. Sí. Y yo de química, con mis hermanos. Nada que ver. Nada que ver. Porque, ¿cómo hacía para el día a día con la química? ¿Cómo te llevabas? Bien, después... yo me llevaba, porque siempre fui muy estudioso y, bueno, quería tener algo para prepararme por las dudas, que no me fuera bien. Claro. Bueno, pará, ¿y cómo pasamos de los libros a las tablas? Llamémosle de esa manera. En la semana hacía eso para generar ingreso. Sí. Y bueno, y los sábados estudiaba teatro con Esteban Mellino. Ajá, bueno, ahí está. Y hacíamos teatro, estudiaba los sábados, teníamos, era re completo, porque era como una academia. Hacíamos expresión corporal, canto, actuación y bueno, y él fue el primero que me puse a hacer un infantil. Y desde que empecé a hacer infantil hice otras cosas. Yo soy actor, pero a mí me empezó a apasionar todo lo que tenía que ver con el mundo infantil porque me gustaba el bullicio, el contestar, la música, las coreografías. Y la verdad como que crecí con eso. Entonces después hacía una obra para adultos. Me acuerdo que hice Papá Querido. Todo bien, me divertía porque hacía reír, pero... Me faltaba algo. Y es la interacción sobre todo, porque esa es mi pregunta también importante. La magia, los chicos tienen una energía que es única.